Van a ir en un orden y luego las respuestas a las preguntas que vosotros y vosotras le hagáis, ellos las respuestas las van a ir haciendo en orden contrario en el que han intervenido la primera vez. Bueno, pues decir que este proyecto es muy ilusionante, que muchas gracias por estar aquí y bueno, doy paso al primer candidato, que es Francisco Muñoz. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todas. Lo primero, un fraternal saludo a mis compañeros y compañeras, candidatos. Es complicado intervenir en este foro, puesto que los que lo han hecho antes que nosotros han hecho intervenciones muy buenas. Se ve que aquí hay material. Quiero empezar saludando a las compañeras y los compañeros que esta mañana han estado manifestándose, han estado de huelga por una educación pública. Este es uno de los referentes que nos mueven a nosotros a participar en política, cambiar las cosas, y la educación pública es uno de los elementos fundamentales. En esta manifestación que va a haber esta tarde, y a la que vosotras y vosotros no podréis ir porque estáis aquí, también estarán los compañeros de Coca-Cola, que siempre están en la pelea y que llevan 416 días en huelga peleando por su puesto de trabajo. Creo que nuestra organización también se hace para pelear por gente así. Hemos llegado muy lejos. Había gente que pensaba que no lo íbamos a conseguir, pero aquí estamos. Hemos conseguido la unidad popular. Hemos conseguido que la gente que nos encontramos en las calles, la gente que pelea por sus derechos, nos juntemos todas y todos para dar el asalto a las instituciones. Sin olvidar que las instituciones no son suficientes. Asaltaremos las instituciones y desde las instituciones nos proyectaremos en la calle. Nos proyectaremos en las luchas, porque para eso hemos nacido. Muchos están interesados en que fracasemos. Los lobos aullan porque el miedo está cambiando de bando. Solo podemos hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, que es avanzar con paso firme y convencidos hacia la unidad y hacia el cambio. Queremos traer una nueva forma de hacer política, democrática y participativa, donde todos y todas cambien, sin olvidar nuestros orígenes, sin olvidar aquellos que lucharon antes que nosotros. Se me viene a la cabeza, como siempre, las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho. Esa gente que también era democrática, que también era participativa, que también tomaba las decisiones en asamblea y que luchaba y peleaba hasta el final porque las cosas cambiaran. Algunas de las propuestas que yo creo que hay que hacer especial hincapié, una de ellas es auditar la deuda del ayuntamiento. Lo que ha pasado en este ayuntamiento no tiene nombre. Todos recordamos hace poco en la prensa cómo el PSOE acusaba al PP de corrupción, el PP acusaba al PSOE de corrupción y entonces se quitaba las denuncias. A otros, los locales, se los pagaba Bankia y no se justificaban. Están todos entregados a los intereses de las grandes empresas. Y nosotros y nosotras venimos a cambiar esto. Estamos en política porque queremos cambiar las cosas. Y para nosotros es muy importante que el trabajo se sitúe en el eje de las políticas que hagamos en este pueblo. Queremos remunicipalizar los servicios que han sido privatizados. No podemos tolerar que haya compañeras y compañeros barriendo nuestras calles por 400 euros. Y esto, a los únicos a los que beneficia, son a las empresas culpables de la crisis.
a las empresas constructoras que cuando se ha acabado de construir han empezado a hacerse cargo de lo público. Estamos hablando de que solo podemos perjudicar a Urbaser, a FCC, y podemos beneficiar a centenares de personas. La empresa municipal no es más cara que lo privado, es más barato. Solo que no damos beneficios a los ricos y a los poderosos, que son los que se están aprovechando de esta crisis. Es intolerable que haya desahucios en Leganés cuando hay más de 180 viviendas en propiedad del Ensule. Bueno, parece que tengo que correr un poco más. Bueno, nosotros defendemos que Leganés sea una ciudad libre de desahucios. Pensamos que hay que construir un parque de viviendas en régimen de alquiler a precio tasado para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio. Una cosa que a nosotros nos parece que es muy barata y que tiene mucho significado, y es que en Leganés hay que eliminar las calles de los fascistas que están puestas en nuestro pueblo. Es muy barato y solo es una cuestión de voluntad política, y a nosotros lo que nos sobra es voluntad política. Acabo con una cosa, con una última medida, y es que como no queremos ser como los partidos de la casta, como no queremos prometer cosas que luego no hacemos, entendemos que nuestras medidas serán viables, tanto económicamente como políticamente. Acabo con una frase que la hemos cogido como eslogan de la Libre de Barrio, que es de Julio, un poeta amigo nuestro, que es: caminando juntos es más fácil caminar. Eso es lo que queremos hacer, caminar juntos. Gracias. Bien, ahora hablaría la compañera María de las Candelas, pero como no está, pasamos el turno a Adrián Sánchez. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Adrián, tengo 28 años, soy de Leganés toda la vida, del barrio de Zarzaquemada, y estudié en la pública aquí en Leganés, donde aprendí los valores del compañerismo y la solidaridad. Estudié biblioteconomía y documentación en la Carlos III y soy además historiador. El oficio de recordar lo que algunos olvidan y lo que algunos no quieren que se recuerde. He participado en multitud de iniciativas ciudadanas por el cambio, de movimientos sociales en esta ciudad desde los 15 años, y si tendría que destacar alguna de ellas sería la Iniciativa Popular por una Moción de Censura, que consiguió más de 15.000 firmas en esta legislatura y de la que fui uno de los redactores y creadores. Me presento a estas primarias por muchísimas razones. Se trata de dar un paso al frente más de los que he dado a lo largo de mi vida para tratar de cambiar las cosas. Pero la primera de todas es que estoy convencido de que por primera vez en mucho tiempo la mayoría social trabajadora, esa que hace funcionar esta sociedad, tiene una oportunidad histórica para ganar. Se habla mucho de ganar. ¿Qué significa ganar? Yo creo que ganar significa conseguir herramientas que hagan realidad el cambio que ya quiere una mayoría. Vamos a ganar a las instituciones con mucho más que ilusión y que buenas intenciones. Vamos a las instituciones con voluntad, con decisión, con programa y con propuestas sólidas. Acabar con el drama del paro. Hay que crear empleo público, nuevos servicios, dejar de asfixiar con trabas al pequeño comercio, revitalizar nuestros proyectos industriales, dedicar esfuerzos y fondos a la formación. También vamos a municipalizar los servicios públicos para crear empleo, para subrogar las plantillas y para acabar con la precariedad que existe en las contratas. Vamos a acabar con la precariedad en todos estos terrenos y vamos a recuperar la ayuda municipal a las personas desempleadas, porque sin trabajo no hay democracia. Segundo eje, recuperar todos los servicios públicos que han sido privatizados: la educación, la atención a nuestros mayores, la limpieza, la recogida de basuras, la dependencia, son derechos, nunca más van a ser negocios. Tercer eje, auditar una deuda que no hemos generado e investigar y auditar también los contratos, las cuentas públicas y los casos relacionados con Legatec, Ensule y demás empresas públicas. Por primera vez va a haber transparencia en este ayuntamiento y la población va a conocer qué se ha hecho y qué se hace con su dinero. Y además vamos a investigar la deuda para que se vea quién debe a quién y para no pagar lo que no debemos. Cuarto eje que me parece fundamental:
cambiar de orientación la política fiscal y presupuestaria del ayuntamiento. Ya está bien de que paguen los impuestos y las tasas la mayoría social trabajadora, mientras los impuestos vinculados a los negocios inmobiliarios y a determinadas tramas se dejan sin pagar. Vamos a modular el pago de impuestos y de tasas en función del poder adquisitivo de las personas. Vamos a recuperar también el servicio de recaudación ejecutiva, que en algunos años ha costado más por estar privatizado que lo que ha sido capaz de recaudar. Además, vamos a intentar dotar de más autonomía financiera a nuestro ayuntamiento y a exigir las partidas presupuestarias que son necesarias de administraciones superiores. La prioridad de los presupuestos no serán ya ni las redes clientelares ni los gastos superfluos, serán por encima de todo las políticas sociales, para financiar todos los derechos para todas las personas, para abrir lo que nos han cerrado y para devolver lo que nos han quitado. Quinto eje que me parece también muy importante: no agachar la cabeza nunca más ante las leyes injustas que asfixian a los ayuntamientos y que impiden las políticas de cambio. Cuando las leyes y el cumplimiento de los derechos humanos entran en conflicto, el problema está en las leyes. Las cambiaremos, sortearemos los obstáculos que nos pongan y vamos a movilizar a este pueblo para hacer que sea de nuevo el protagonista, cuando haya leyes injustas que impidan hacer políticas de cambio. Así fue como conseguimos escuelas, centros de salud, transporte público, nuestro hospital, nuestra universidad. Como no somos como los partidos de la casta, no vamos a ser los del mal menor, los del no se puede. Nosotros somos los del sí se puede. Y sexto eje, que me parece también muy importante, fundamental: fomentar el protagonismo ciudadano y la participación popular. Presupuestos participativos, referéndums, consultas, asambleas, deben ser nuestra seña de identidad. La democracia se consigue ejerciéndola, porque solo un pueblo organizado puede hacer que los gobiernos que elija apliquen las políticas para las que han sido elegidos. Vamos a mandar obedeciendo, porque en definitiva los grandes solo lo parecen cuando estamos de rodillas. ¡Pongámonos en pie! Quiero ayudar a hacer posible el cambio. Quiero poner todo mi esfuerzo, trabajo, conocimientos, juventud, ilusión para cambiar Leganés, para ganar Leganés para su gente. Lo dijimos en el manifiesto y lo vuelvo a repetir ahora. Es el momento de ganar, es la hora del pueblo, vamos a conseguirlo. Ahora pasa a hablar el compañero Óscar Hidalgo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me llamo Óscar, tengo 40 años casi. Soy trabajador de Metro de Madrid y llevo aquí en Leganés un 30 años más o menos, de los cuales 20 viviendo aquí en el barrio de San Nicasio. Estoy aquí sobre todo por ilusión, necesidad y convencimiento. Creo que hay una necesidad, y estoy convencido de ello, de un cambio social, de un cambio político y de un cambio económico. Esto que suena así muy rimbombante, creo que hay una demanda social y una demanda amplia de mucha gente que lo está pidiendo, lo está exigiendo. Y para llegar a ello, creo que es necesario que en los pueblos y en los barrios y en las ciudades nos organicemos para que desde abajo le pongamos una base y los pilares sean fuertes para este cambio. Para eso, aquí en Leganés hemos construido, entre muchos y muchas compañeros, hemos construido Leganemos. Leganemos es un espacio que se ha hecho desde la unidad y dejando a un lado las diferencias. Hemos aprendido de nuestras diferencias, pero para bien, no nos hemos cebado en ellas, sino que hemos aprendido de ellas y hemos ido construyendo este espacio entre todas y todos. Creemos que es un espacio que no es nada tampoco sin la ayuda de todos vosotros y todas vosotras, que esperemos que en un futuro también podáis participar, que queráis participar en él, porque es importante que entre todos y todas avancemos en este proyecto. Leganemos tiene que tener, como han dicho también en otras ocasiones otros compañeros y compañeras, tiene que tener un pie en las instituciones,
vamos a intentarlo y vamos a salir a ganar el ayuntamiento, pero también tenemos que estar en la calle. Tenemos que estar en la calle fomentando y convocando las luchas necesarias para poder hacer de Leganés un pueblo más habitable, más justo, más democrático y más participativo. Para eso también nos hemos dotado de un código ético, nos hemos dotado de una normativa que facilitará todo este proyecto, porque creemos que el ayuntamiento tiene que estar al servicio de la mayoría del pueblo, tiene que estar para el pueblo y tiene que ser el pueblo el que decida qué políticas se hacen en el ayuntamiento. El ayuntamiento no debe ser el medio por el cual las empresas privadas se apropian de los recursos públicos, como está pasando con los ejemplos que se han puesto por aquí, como Valoriza, como todas estas contratas y subcontratas que se llevan grandes pellizcos de dinero público para sus intereses privados. Tenemos que acabar con el clientelismo, tenemos que acabar con el amiguismo, porque todo esto ha enriquecido a los bolsillos privados. Para eso, ya han dicho los compañeros y compañeras en otras ocasiones, también nos hemos dotado queremos dotarnos de un plan de acción que vayan a las cuestiones más directas y más acuciantes que están ahora mismo, que es el problema mayoritario de la mayoría de la población, como puede ser el tema de los desahucios, el tema del paro, de la precariedad, el tema de la corrupción. Para ello, los ayuntamientos, y este ayuntamiento tiene los medios suficientes para poder, con voluntad política, porque yo creo que lo que no hay es voluntad política, con voluntad política tiene los medios suficientes para poder intentar solucionar a corto, medio o tal vez a largo plazo, porque no será fácil, pero con voluntad política lo conseguiremos. El tema de los desahucios, Leganés tiene que ser una ciudad donde esté prohibido los desahucios. Tal vez prohibido no es la palabra, pero tiene que ser libre, una ciudad libre de desahucios. La remunicipalización de los servicios tiene que ir enfocado al tema del empleo y al tema de la precariedad, porque ya no solo el paro, sino también hay mucha gente que tiene trabajo, pero no, ese mismo trabajo no le da para las necesidades básicas, vivienda, incluso comida muchas veces. O sea, todo esto hay que ir afrontándolo desde el ayuntamiento con voluntad, como os sigo diciendo. El tema de la corrupción, auditorías de este gobierno y de los anteriores, lo que no puede puede ser legal, pero creo que es totalmente inmoral que a 3 meses de las elecciones se estén gastando 3 millones de euros en unas obras, poniendo Leganés patas arriba, en unas obras que no son lo urgente ni es lo necesario ahora mismo. La gente de Leganés tendría que haber decidido en qué se gastan esos 3 millones de euros, porque hay muchas cosas, como acabo de decir, mucho más importantes. Entonces, bueno, pues creo que entre todos y todas podremos. Adelante, ánimo y a por ello. Hola, sois un montón, ¿eh? Pero estoy concentrada, ¿eh? Estoy chiquitita. Lo primero, muchas gracias al comité electoral por el trabajo que han estado haciendo. Muchas gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras. Y porque no estamos educados como es debido, digamos, en el lenguaje inclusivo, en la transversalidad del lenguaje inclusivo y del medio ambiente, quiero que vaya por delante para que, si no se me oís hablar así de bien, pues que vaya por delante. Lo segundo, bueno, que soy Ana, que soy Anita, que me conocen aquí en Leganés por Anita, y que soy una inmigrante de Ávila, que ha llegado aquí a Leganés hace 22 años, y que en esos 22 años, pues, he estado compartiendo lucha, pues, con un montón de gente, pues desde el pueblo saharaui hasta campamento de verano, hasta cooperación en Nicaragua, el 15M, un montón de, no sé si, bueno, alfabetización con extranjeros, y de repente en un momento dado, que es el que estamos viviendo, toda esta gente ha cogido y nos hemos puesto de acuerdo, y un acto poco mágico, y nos hemos puesto, hemos unido fuerzas y hemos montado esto que se llama Leganemos. Y yo estoy muy ilusionada, como el resto de mis compañeras,
que yo creo que también estamos dejándonos aquí la piel. Eso por un lado. Soy trabajadora social y, o sea, perdón, soy educadora social y trabajo en la Comunidad de Madrid con discapacitados, ¿vale? Y quiero hablar de este equipo que estamos hablando, del equipo que acabo de decir, porque hemos hecho un proyecto que yo creo que merece la pena, de verdad, por lo democrático que creo que es y por lo justo que yo creo que es. Lo primero, porque estamos supeditados a un código ético que, por un lado, digo algunas de las pinceladas que tiene dicho código porque me parecen muy importantes y es necesario que la gente lo sepa. Primero, que nos hemos limitado el sueldo, en caso de salir, a 3 veces el salario mínimo interprofesional, cosa que no queremos. Necesitamos trabajar para el proyecto, pero el compromiso no es económico, es político y ético, sobre todo. Segundo, hemos dicho que no a los cargos de confianza, cosa que me parece importante. Necesitamos gente capaz de llevar adelante el proyecto. Para eso necesitamos personal eventual, de manera que esté supeditado sobre todo a las capacidades. Y para eso yo creo que tenemos que contar con una optimización de la plantilla que haya en el ayuntamiento y sobre todo contar con la ciudadanía. A mí me parece de lo más importante. Lo segundo, porque una de las cosas a las que está supeditada también el proyecto es a la asamblea, y lo que diga la asamblea va a misa, pero no creo que no cuadra, ¿no? La educación. Bueno, no me voy a enrollar. Que el código ético también está hablando de la revocabilidad de los cargos, de la coordinadora que va a ser un punto de inflexión entre lo que diga la asamblea, lo que diga el pueblo y lo que diga el ayuntamiento. Una coordinadora que va a tener tres personas por cada concejal que saquemos, cosa que se va a repartir el poder y que además va a ser renovar. Segundo, sobre todo es por el momento yo lo voy a decir, aunque suena un poco fuerte, pero por el momento de tanta impunidad canalla que se está llevando a cabo en la política. Y es que es verdad, o sea, creo que es de canallas que la gente no podamos decidir si preferimos carreteras o centros comerciales a un medicamento para la hepatitis C. ¿Solo? Bueno, pues una de las cosas que yo quiero hacer es pedagogía social, que el compañero Víctor, pedagogía social en el sentido de que necesitamos desaprender muchas de las cosas que tenemos aprendidas para poder hacer una nueva política. Para ello tenemos que sacudirnos, ¿no? Y tenemos que intentar juntar fuerzas para, entre todos, y la participación me parece muy importante. Algunas de las medidas que yo planteo sería, lo primero, levantar la alfombra, como decía el compañero Luis la semana pasada, para ver lo que hay. Segundo, mirar las ordenanzas municipales para tirar aquellas que no lo valgan, o por lo menos revisarlas y parar aquellas que estén atentando contra los derechos más básicos. Tercero, hacer un plan de emergencia social y un plan de empleo que está muy ligado a lo que es la remunicipalización. Vale. Y voy a terminar con una frase de Alba Rico, que a mí me parece muy importante, porque aunque parezca una barbaridad, yo veo el ayuntamiento como un centro social autogestionado por el pueblo. Queda un poco así como raro, pero yo lo veo así. Y termino. Dice Alba Rico que cuando la clase dominada se toma conciencia, pedagogía, toma conciencia y se organiza, la sociedad se llama pueblo. Y ese es el pueblo que le ganemos quiere. Ese es el ayuntamiento que le ganemos quiere, el pueblo. Ahora pasa a hablar el compañero José Manuel Barrio. Hola. Bueno, a ver, estoy muy nervioso, ¿vale? Y además no me he preparado nada del curso, así que puede pasar cualquier cosa. Bueno, primero me presento, yo me llamo José Manuel, tengo 29 años y de aquí de Leganés, de toda la vida. Yo siempre había tenido ciertas inquietudes, ¿vale? Con esto de la política, siempre había ido a las manifestaciones,
cuando a mí me convocaban para algo que a mí me parecía razonable, pues yo acudía a la calle, que me parecía mejor que verlo por la tele, la manifestación, más coherente, y iba allí. Pero nunca había tenido esta implicación política. Esto pasó cuando surgió el 15M, que a mí me abrió los ojos totalmente. De repente empecé a ver cómo no tenía que esperar a que ningún líder me dijera lo que tenía que hacer o a quién tenía que apoyar, a quién no. Que yo mismo, junto con otras muchas personas, podía construir esa alternativa que quería hacia los problemas actuales que me encontraba. Y ahí pensando en ello, claro, yo al principio decía, claro, yo no quiero estar en asambleas todos los días, yo no quiero estar aquí todos los días liado, peleándome con la gente y tal. El problema está, y aquí tengo que entonar mea culpa a todos y todas, hemos delegado nuestra responsabilidad política en unos ladrones. Y tenemos que recuperar esa responsabilidad política. Tenemos que hacernos responsables de todas nuestras decisiones si queremos construir un futuro en el que estemos a gusto. O sea, no podemos delegar en los cuatro listos de turno y luego quejarnos de que esos cuatro listos han utilizado nuestro poder, nuestro dinero, nuestros impuestos en lucrarse en su beneficio personal. Yo creo claramente que hay una alternativa. Hay una alternativa que es responsabilizarnos de nuestras decisiones. Y cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque no estamos educados para ello. Estamos educados para competir entre nosotras. Estamos educados no para cooperar, sino para competir, para consumir. Estamos reproduciendo roles de género con una cultura machista que oprime a la mitad de la población. Estamos educados para consumir sin pensar en qué recursos tiene la tierra, ni qué daño estamos produciendo, ni al medio ambiente, ni a los animales, ni a las personas que producen esos productos. No lo pensamos porque no es beneficioso para el sistema capitalista en el que vivimos. No es beneficioso. Lo que quieren es que consumamos y que no pensemos. Y que nos quedemos aquí como subnormales, calladitos, esperando y votando cada cuatro años a un líder que ese sí nos va a rescatar. Pero yo creo que este es el momento de que tomemos las riendas de nuestro futuro. Yo estoy un poco cabreado porque estoy aquí soltando un discurso, que no me gusta a mí soltar discursos, pues no es lo mío. Y claro, es que si hubiéramos tomado todos conciencia y tal, y todos supiéramos tomar decisiones en asambleas, todo sería muy sencillo, pero las cosas no son así. Tenemos que tomar el poder, bueno, por lo menos yo voy a intentar esta opción, que es tomar el poder para intentar cambiar esa educación, intentar cambiar esas reglas del juego que están impuestas. A ver si conseguimos que dentro de una generación las cosas hayan cambiado y esta sociedad haya cambiado. Yo no sé si mis ideas serán muy buenas o muy malas. Creo que son buenas. Pero igual que puedo, todas las personas podemos fallar. Yo tengo una fe ciega en todas nosotras como colectivo. Y en ese pensamiento colectivo y esa inteligencia colectiva. Y yo creo que si nos ponemos a trabajar en conjunto, de verdad, me lo creo, yo pongo la mano en el fuego porque lo que hagamos aquí, entre todas, nos va a salvar. Y va a conseguir que salgamos de este hoyo donde nos han metido otras personas. Esas personas que se lucran gracias a nosotras. Así que tenemos que ponernos más a la hora. Y no da igual quienes salgamos el domingo, después de las primarias, quienes salgamos, las personas que salgan elegidas. Yo no sé si saldré el 31 o saldré el 1. Es lo bonito que tiene esto, de hacer unas primarias abiertas, que a ver qué pasa. Pero lo que sí sé es que aquí no hay 31 personas, ni hay 27, ni van a ser los 5 primeros, ni van a ser los que entren en el ayuntamiento. Aquí nos tenemos que poner todas a currar. Si queremos que esto funcione, no tenemos que pensar en a ver quiénes son los X fantásticos que van a ir allí al ayuntamiento a arreglarnos los problemas con nosotras. No, tenemos que ponernos todas a currar. Nada. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Mercedes.
Soy madre de tres hijos, trabajo desde hace 25 años en el Hospital Severo Ochoa. Soy miembro de Derecho a Morir Dignamente de Leganés, candidata ahora de Leganemos, y bueno, y otras pocas cosas que ahora no vienen a cuento. Y me ha dado tiempo a prepararme esto, pero no me ha dado tiempo ni a ensayarlo ni a aprendérmelo bien. Entonces voy a pasar a leerlo para que yo me ponga muy nerviosa y vosotros os enteréis bien de todo lo que voy a decir. De todo lo que os he contado, mi principal actividad sigue siendo la de ser madre, porque además será la única a la que no podré renunciar, aunque quiera. Por ello y por mis hijos, y sobre todo por su futuro, es por lo que yo hoy estoy aquí. Hace casi un año contemplé uno de los momentos más duros. Una madre como yo, con dos hijos pequeños que podrían ser los míos, la sacaban de su casa en el barrio de San Nicasio. La Policía Nacional entraba por la terraza, pero era un primer piso. El portal no tenía acceso porque más de una veintena de personas tapaban la entrada. Eran los miembros de la PA de Leganés. Cuando contemplas algo así en tu propio pueblo, en tu barrio, te das cuenta que o haces algo o la próxima puede ser tú, o tu vecino, o cualquier otro desconocido que comparte tu propio municipio. No podemos ni debemos mirar hacia otro lado cuando las propias instituciones, que se las supone defensoras de la Carta Magna, no hacen nada para evitar que se incumpla la Constitución. Os recuerdo que tanto la Constitución Española como la Declaración de los Derechos Humanos recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada. Como madre, tampoco puedo mirar hacia otro lado cuando la Comunidad de Madrid decide, después de 16 años de funcionamiento, eliminar la figura del defensor del menor por motivos económicos. En Leganés, esta figura del defensor del menor es asumida por una comisión ciudadana. Una comisión ciudadana que está formada por los siguientes colectivos, que desde aquí todos debemos de agradecer. Las asociaciones de vecinos de San Nicasio, Zarza Quemada, Barrio Centro y Vereda de los Estudiantes. La Comisión de Educación de Arroyo Culebro. La Asociación de Amigos de Verbena. La Plataforma por la Escuela Pública de Leganés, la Delegación Local de la FAPA General de los Ríos. Creo que no me dejo a nadie. Tienen una gran lista de necesidades, una lista de derechos que no debemos negarle a la infancia. Derechos tan fundamentales como la alimentación. Y por ello piden abrir los comedores para que se les pueda ofrecer una alimentación equilibrada y que se destinen partidas para desayunos y comidas. Derecho a ayudas para libros y material escolar para garantizar el derecho a la educación. Ayudas para el alojamiento de estos menores que hayan sufrido desahucios. Derecho a la vivienda. Garantizar la atención sanitaria independientemente de la situación legal de la familia. Derecho a la sanidad. Estamos hablando que en el 2015, en España, una comisión de ciudadanía de Leganés tiene que luchar porque se cumplan los derechos fundamentales con quienes son los más vulnerables de la sociedad, nuestros niños, y que además representan el futuro de ella. ¿Cómo es posible que solo por esto no seamos capaces todas y todos de decir basta, de unir nuestras fuerzas y de luchar contra este sistema que nos roba, que nos limita nuestros derechos fundamentales, que nos niega hasta protestar con leyes mordazas? Una de las causas fundamentales en esta pérdida de derechos es que en el 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución, sin referéndum, para dar prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto en todas las administraciones. Es decir, todas las instituciones pueden mirar hacia otro lado en los casos de desahucios, en los casos de pobreza infantil, de gasto sanitario, de gasto en educación, de servicios sociales, de pensiones, de dependencia. De todas esas necesidades, excepto la que no sea priorizar y beneficiar a los bancos, que son los verdaderos y únicos beneficiados de la reforma del artículo 135. Y esta crisis sistémica, recordemos, ha sido provocada por la insostenible deuda privada de los bancos, empresas y particulares, no por la deuda pública, que apenas representa un 20% del total. Por supuesto, este dato es fundamental para comprender lo que pasa, que es continuamente invisibilizado en el discurso del pensamiento único capitalista. Lo de liquidar la deuda está muy bien, es necesario sin duda, pero ¿es que acaso las administraciones solo contraen deudas con los bancos? ¿Y con los trabajadores? ¿Y con sus proveedores? ¿Y con sus ciudadanos?
Y si el pago de la deuda prevalece a cualquier otro de los derechos que recoge la Constitución, nos encontramos que nuestros derechos han dejado de existir. El pasado sábado terminó el encierro de los afectados por hepatitis C en el Hospital Severo Ochoa, abandonaron al paso de la Marcha de la Dignidad. Se consiguió en 10 días de encierro un solo tratamiento para la mujer de Ramón. El hombre estaba sumamente agradecido a todos y todas los que le hemos acompañado y animado durante 10 días. Estaba sumamente agradecido al gerente del hospital, no dejaba de decir gracias con una alegría triste porque solo su mujer conseguía el tratamiento que otros 8 pacientes en fase 4 también necesitan. Gracias, gracias. No nos damos cuenta que un derecho no es algo que nos deben dar, es algo que no nos pueden negar. Por eso se llaman derechos y no favores. Para que esto deje de pasar debemos entender que hay que actuar desde las instituciones. Pero ahora le toca al pueblo entrar en su casa, en la casa del pueblo, el ayuntamiento. Para ello Leganemos le da la oportunidad a todas y todos los ciudadanos de Leganés de participar activamente. Y debemos de ser todas y todos los que allí estemos. No podemos mirar a otro lado. Leganemos, más que un partido, es una herramienta de participación ciudadana. A través de sus asambleas populares, de su asamblea de distritos, de su coordinadora, que será el órgano encargado de vigilar el trabajo diario de sus representantes en el ayuntamiento, que será rotatorio para que todas y todos los inscritos de Leganés puedan participar en política. Por ello es tan importante formar parte de Leganemos y de difundir su mensaje entre nuestras vecinas y vecinos y de discutir de política en la calle, porque allí tiene que nacer y llegar a las instituciones. Tenemos que ser capaces de pasar de quejarnos en el bar a plantear soluciones en las asambleas. Y Leganemos nos ofrece esa posibilidad. Nunca la democracia fue tan directa. Ahora no vale con ir cada 4 años a votar y dejar hacer a los elegidos. Ahora nos tenemos que responsabilizar de lo que votamos y a quién votamos. Y si lo hace mal, Leganemos pone en manos de la asamblea la posibilidad de la revocación de los cargos. Necesitamos ser muchos, expandir nuestra idea e ir concienciando a la gente que lo que debemos cambiar es el modelo organizativo, el modelo económico, el modelo social, medioambiental. Si somos capaces de llegar a muchas y muchos, lograremos que el pueblo sea quien se organice, quien decide y participe en el cambio de modelo. Voy a terminar. Ahora nos toca hacer política a los de abajo. Demostraremos que para hacerlo bien no hay que ser licenciado, sino ser honrado. Que para hacerlo bien no hay que tener buenas referencias, hay que tener conciencia de la realidad que nos rodea. Para hacerlo bien hay que seguir en la calle, tomarlas y empezar a crecer. Primero a lo ancho y el día 24 de mayo a lo alto. Formaremos un castells. El lema de los castellers es fuerza, equilibrio, valor y la capacidad mental que predispone a una justa percepción, apreciación, comprensión y actuación. Y cooperando y colaborando de forma coordinada somos capaces de levantar verdaderas torres humanas. No hay protagonistas. Todas las personas que intervienen, hombres y mujeres, son vitales para culminar con éxito el castillo. Desde los que forman la piña en la base hasta los sansanets que lo culminan. Se difuminan las jerarquías sociales y económicas. Cada uno aporta su cuerpo y brazos allí donde puede ser útil. Y si el castillo humano se desmorona, no importa. Se vuelva a intentar de nuevo. Juntos podemos. Bueno, decir que por favor acotar lo más posible a los 5 minutos porque hay compañeros que han hecho los 5 minutos justos y otros que se han extendido, otros que incluso menos. Ah, por favor. Y el próximo es José Luis García. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre, como se ha dicho, es José Luis García. Y como no soy casi el último, casi. No me voy a repetir en cosas que se han dicho y... Mismo, si se me oye perfectamente sin micro. Muchísimo más, hombre. Bueno, decía que como casi todos los compañeros han dicho casi todas las cosas que hay que decir, pues simplemente me voy a remitir a algunas cositas que me parece que son importantes y que tienen que ver con este proyecto político que hemos empezado toda una serie de personas, político y social, aquí en la ciudad de Leganés. A mí me parece que uno de los primeros ejes sobre los que tenemos que basar
toda nuestra estructura, nuestra forma de estar y de ser es en algo tan poco usual en este país, en estos momentos, como es el trabajo. Estamos aquí para trabajar. Estamos aquí para trabajar y para ofrecer alternativas a esta población de Leganés, a este nuestro pueblo en el que vivimos, buscando siempre lo mejor para todos y todas los que vivimos aquí. Algo que sale un poquito de las cosas que se han hecho en esto, hasta ahora en estos pueblos, donde solo se ha trabajado para algunos y algunas, no para todos, que esa es la perspectiva que tenemos. Como no me voy a repetir en lo que han dicho mis compañeros, simplemente voy a poner un par de ejemplos de algunos aspectos en los que nos parece importante que hay que trabajar. El primero de todos ellos es el de la pobreza infantil. En estos momentos hay un montón de niños en este pueblo que pasan hambre. Y aunque el señor Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, piense que el problema está en la obesidad, a mí me parece que el problema está en que la gente tiene, y sobre todo los niños, tienen que comer. La propuesta es muy sencillita. Hay que abrir los colegios 365 días al año, porque a estas criaturas hay que darles de comer. Y hay que darles de desayunar, y hay que darles, si no de cenar, por lo menos de merendar. Eso, que parece una cosa muy rara y muy... porque no se está haciendo, aunque ahora empieza a haber gente que empieza a hablar en estos mismos términos, algunas AMPAs, algunas y más personas, en realidad no supone ni un 1% del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Getafe. De Leganés. Es lo mismo, del de Getafe tampoco, De Ayuntamiento de Leganés. Y en realidad, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en una cosa muy sencillita. No solamente darles de comer, no solamente ponerles la comida, ellos aprenderán a comer porque son niños y son listos, sino también cuidar de que tengan sus libros y cuidar de que tengan su material escolar. Esto, insisto, no es una cosa cara. Es más, facilita que se genere empleo dentro de lo que es el pueblo de Leganés. ¿Por qué? Pues porque no solamente tendrán que ser sus clases, sino también tendrán que ser sus asignaturas complementarias. Y eso implicará que tenga que haber personas que estén cuidándolos, que estén ayudándolos y que, bueno, faciliten esta labor para los niños. Pero es inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos este problema en Leganés y no seamos capaces de resolverlo. No entraremos en el siglo XXI si al menos este problema, y algunos más, pero por lo menos este, que es muy importante, se soluciona. Y para eso, solamente si todos tomamos conciencia de esta situación, podremos solventar este tipo de problemas. Voy a cambiar de tema y a pasar a otro aspecto que también tiene que ver con el empleo. Y también tiene que ver con la mala utilización que se están haciendo desde los gobiernos. Un minuto. Que se están haciendo desde los gobiernos. En estos momentos hay un programa dentro de la Comunidad Económica Europea para la reindustrialización de lo que es todos los ámbitos comarcales de la Comunidad Económica Europea. Y aquí en Leganés tenemos además una ventaja adicional que facilita ese programa. Estamos hablando de un programa de 300.000 millones de euros. No estamos hablando de calderilla, cuidado. Es un programa que entra dentro del marco del programa 2020, que implica toda una serie de cuestiones importantes, pero que se basa fundamentalmente en un aspecto que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Y aquí, con las empresas que tenemos y con la universidad que tenemos, se podrían generar sinergias importantes que generarían empleos de mucha calidad y muy importantes para todas las personas que vivimos en este pueblo. Bueno, estas son dos propuestas de las muchas que hay dentro del programa de Leganés. Un segundo. Simplemente deciros que todo esto se podrá hacer si conseguimos echar a la gente que se ha dedicado durante muchos años a saquear a todos los pueblos, a saquear a este pueblo en beneficio propio y no en beneficio de todos y todas. Muchas gracias. Bien, ahora pasa a hablar el compañero Guillermo Filipón.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo sí soy el último, así que voy a tratar de no repetirme. Mi nombre es Guillermo Filipone, llevo viviendo en Leganés casi 20 años, aunque por mi acento veréis que soy del sur, de Huelva al sur, vamos. Y he decidido presentarme como candidato a las primarias de Leganemos porque yo también, como casi todos los que estamos aquí, estamos hartos de muchas cosas. Pero este es un hartazgo que no tiene que quedarse en la protesta del sofá ni en el café, sino que es un hartazgo que se tiene que convertir en movilizador. Y yo creo que por eso yo y mis compañeros estamos metidos en este proyecto. Nosotros, los padres y las madres que estamos aquí, y los estudiantes y los trabajadores de distinto tipo que estamos aquí, estamos hartos también de escuchar hablar a la clase política de que la política es cosa de profesionales, de gente que sabe hacer las cosas, de gente que hace las cosas como Dios manda, como ha dicho aquel. Y resulta que son estos expertos políticos profesionales los causantes de la Gürtel y del caso Bárcena y del caso La Cubierta y de miles de otros casos que tenemos todos muy frescos, ¿no? Y mientras tanto nosotros, que no sabemos nada de esto, somos las víctimas de esas políticas tan profesionales y tan bien pensadas. Así que nosotros, que aparentemente no tenemos más experiencia que llevar nuestras vidas y nuestras profesiones y nuestros trabajos adelante y nuestras familias adelante, yo creo que tenemos mucha más experiencia que la que se suele contabilizar. Pero antes de ir a mi tema, para no repetirme con lo que han dicho ya mis compañeros, quería hacer una breve mención a Leganemos. Este es un proyecto que ha comenzado hace escasamente 2 meses, ha sido muy vertiginoso, muy trabajado, pero debo decir que las dificultades con las que nos hemos ido encontrando han sido superadas por una férrea decisión de seguir adelante, de superar las diferencias, de potenciar nuestras coincidencias y, sobre todo, yo creo, de haber ido logrando entre todos nosotros un marco de confianza que hace 2 meses no teníamos. Esa confianza es la que queremos despertar en vosotros y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para intentar transmitir un poco del espíritu que se ha ido generando en Leganemos. Por eso hemos construido y hemos puesto a vuestra disposición, por así decirlo, una estructura que básicamente podríamos resumir en participativa. Por eso las asambleas, por eso la participación en distintos actos como estos, ¿no? Participación que todos han animado y yo también animo a profundizar y a que sea activa. Por otra parte, habéis escuchado hablar muchas cosas a mis compañeros, todas las cuales están en nuestro programa, la podéis leer tranquilamente, y a veces os podrá parecer que son muchas cosas, muchas promesas, pero no tengáis miedo, no estamos locos, hemos pensado sobre el tema, y claro que hay cosas de todas estas que se han dicho que cuestan dinero, pero el dinero está, lo que pasa que nuestro propósito será reorganizar, reorientar ese dinero y ese gasto público, ¿vale? Me quedo un minuto. Entonces yo, para centrarme en lo mío, y como solo me queda un minuto y la moderadora es férrea, me voy a centrar en un aspecto que no quería olvidar en este cierre de campaña, digamos, y que es la mayor injusticia que puede haber en el mundo actual tal como la estamos viviendo. Y además de las otras que ya se han mencionado, me refiero a la injusticia medioambiental. No puede haber peor injusticia que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y descendientes, un mundo hecho un basurero. Y eso es lo que estamos dejando. Agotamiento de recursos, problemas energéticos, que estamos empezando a vivir y vamos a vivir mucho más profundamente en breve, y que no puede estar ajeno a una gestión municipal. A nivel municipal se puede hacer muchísimo por el medio ambiente, y voy a leer 3 o 4 ideas
que vamos a llevar a nuestro programa, como por ejemplo la puesta en marcha de una Agenda 21, no voy a explicar qué es, un plan de calidad del aire, en la creación de una agencia municipal de la energía con competencias transversales en vivienda, movilidad y energía, claro, iniciar acciones contra la pobreza energética. No puede haber gente que no pueda calefaccionarse en un día de este crudo invierno que estamos pasando. Y además, declarar a Leganés ciudad contra el cambio climático con una serie de medidas adicionales. Sé que, en fin, ha sido un poco vertiginoso. Gracias por haber venido y, por supuesto, os pido que nos apoyen. Y ahora abrimos el turno de preguntas, que van a ir hacia ellos y van a contestar en el orden inverso al que han intervenido hasta ahora. Simplemente mencionar que Susana Alvarado, que es una de las candidatas que no ha podido venir hoy por una causa, un motivo bastante importante, recordar que es una de las candidatas que no ha podido lanzar su propuesta y su candidatura. Y ahora que simplemente acordándome de una vez que estaba hablando con una compañera intentando explicar quién era Susana, le dijo, ah sí, la chica esta que habla muy poco y que trabaja mucho. Pues, algo así. Y que es una de las personas y con lo detallita que está y mucho de tanto corazón. Vivo aquí en el barrio de San Nicasio, todos me conocéis. Pero en verdad, uno de los puntos que creo que es conveniente para nuestro barrio es la rehabilitación y el tema de que la mayoría de San Nicasio hay muchos que no tienen ascensores, con gente muy mayor que lógicamente tenemos el problema de vivir en cuartos, que lógicamente a la gente cada día le cuesta más trabajo subir. Yo creo que uno de los programas que tenéis que meter es el tema de la rehabilitación de este barrio. Se empezó en su momento a querer hacerlo, pero no se llevó a cabo. Yo estimo que se den facilidades, porque sí que se han puesto ascensores, pero ha tenido que ser, y muchos están, en que la comunidad, igual que el ayuntamiento, se comprometió a pagar a gente para que se pusiera ascensores en donde se podía poner. Se han tenido que hacer a costa del sacrificio de los propios, de los que vivían en las casas. Yo por eso creo que es importante para nuestro barrio el tema de que se haga una rehabilitación, porque cada día nos cuesta más trabajo en que un barrio como el nuestro tenga y viva sin ascensores. Nada más. Yo quería expresar solo dos ideas. Una, agradeceros que seáis capaces, dentro de la pluralidad, de juntaros y uniros para algo noble y bonito como lo que prometéis, y creo que lo realizaréis, ¿eh? Eso es las gracias. Y ahora otra cosa que a mí me llama mucho la atención por mi experiencia, y es el tema de la educación. Cada pueblo, no lo voy a decir, porque es un verdadero disparate, iba a decir, tiene el gobierno que se merece. Hemos sido unos borreguetes, compañeros. Y como hemos sido unos borregos, es lo que hemos heredado. Es así de claro. Entonces yo os pediría, por favor, que tengáis muy en cuenta el tema de la educación. Una educación cívica, donde ha fracasado todas las castas anteriores, incluida la Iglesia, principal culpable, aunque yo tuve una época donde estaba dentro, y no se ha educado al pueblo. Como esto se olvide, dentro de unos años volveremos a repetir el rollo. El programa se habla de medio ambiente y sostenibilidad. Aprovecho con la última parte de Guillermo para decir que, bueno, a ver qué podemos hacer en relación con que el actual modelo económico que tenemos con la sostenibilidad no son compatibles. Y yo, mi duda está en que a ver qué es lo que podemos hacer en ese tema. Bueno, no puedo irme hoy de aquí sin preguntar cuál sería la primera medida que tomaríais de cada una de vosotras como asistente. Yo lo primero que quería animar a la Asamblea, esta mañana he leído que una encuesta del PP ya a Leganemos le da como segunda fuerza política a Leganés. Entonces es un tema que si el mismo PP
que suelen ser los más contrarios a nosotros, ya nos dan ese dato, creo que es importante. Y otra cosa, quería saber qué pensáis un poco en general, le ganemos como tal, sobre el tema de la publicidad institucional, que para mí en estos días me parece indigno y bochornoso, incluso hasta delincuente, que la Comunidad de Madrid no tenga dinero para pagar el tema de la hepatitis C, los tratamientos, y se esté gastando millones, muchos millones de euros en publicidad. Bueno. ¿Alguien más? Sí, yo quiero hacer una pregunta. No me he entendido cuando ha dicho la compañera, que no iba a haber cargos de confianza, pero sí algo de cargos eventuales, no tengo previsto. Sí, yo quería hacer una pregunta. Concretamente, todos sabemos cómo ha sido la comunidad y el gobierno ha quitado todas las competencias a los ayuntamientos. Yo quiero que me expliquéis qué tipo de competencias, y me refiero a lo que tú has dicho, Mercedes, lo que ha dicho Anita, se puede tomar en un tiempo prudencial de un tiempo. O sea, no podemos estar ofreciendo a la gente cosas si no somos capaces de cumplirlas, pues porque a lo mejor aquí ganamos, que quiero tomar ahora, deciros que no me creo para nada de la encuesta, que nos puede pasar exactamente como en Andalucía, que vamos a trabajar y las encuestas, que se la guarde quien las haga. Deciros que en este momento me gustaría saber cómo se puede cambiar y cómo se puede modificar, pues por ejemplo, en el tema de la hepatitis, ¿qué competencias tiene el ayuntamiento pues para impulsar de alguna manera la salud pública? En el tema, por ejemplo, de servicios sociales, ¿qué competencias tendríamos o cómo tendríamos que modificarla? O si sería decretos o cómo podríamos hacer, porque yo creo que aquí podemos ganar y en la comunidad podemos quedar empatados, el gobierno sigue donde sigue y habrá que quitar esto. Entonces yo creo que me expliqué de alguna manera qué competencias tenemos y cómo las podemos cambiar. Van a ir respondiendo ya los candidatos. Empieza Guillermo. Bueno. Me hubiera quedado por aquí. Son muchas preguntas y para no ser repetitivos, porque las respuestas van a ser básicamente las mismas, me voy a centrar en lo mío. A la pregunta que ha dicho aquí Jesús. Es verdad que el actual modelo económico y el actual modelo de desarrollo es incompatible con la sostenibilidad del planeta. Es así. Lo que pasa es que esa es una información que nadie saca a luz, porque eso afectará muchísimas políticas en el futuro. Las medidas que a nivel municipal se pueden tomar, porque estamos hablando de un gobierno municipal, no de uno nacional ni siquiera autonómico, son en este plano muchas y muy importantes. Ahorro energético, rehabilitación de viviendas, que no solamente la rehabilitación pasa por ascensores o por la fachada, sino una rehabilitación energética que permita ser suficiente para no pasar demasiado frío ni demasiado calor, en viviendas que no necesariamente tengan que consumir muchísimos kilovatios hora al año. La rehabilitación de vivienda, además, es uno de los objetivos para un país que durante décadas ha cimentado su desarrollo en la construcción. Es un objetivo, pues permite a muchísima gente del sector de la construcción, desde arquitectos hasta pintores de obra, pues recuperar parte del empleo que se ha perdido en el sector. Por otra parte, el modelo de ciudad que queremos proponer es un modelo económico en energía. Priorizaremos el transporte público en la medida de lo posible, pero ahí sí el ayuntamiento puede hacerlo. Priorizaremos los medios de transporte no contaminantes. Además, Leganemos se propone a dar el ejemplo en este sentido. Se harán auditorías de todas las instalaciones municipales y se hará implantación de energía renovable en la medida de lo posible, de ahorro energético en todo lo posible. Los cargos electos nos comprometemos a, por ejemplo, no utilizar vehículos oficiales
y usar el transporte público, caminar, que es mucho más saludable, o el transporte particular. En fin, hay muchísimas medidas que se pueden tomar en el terreno, en el ámbito municipal. Gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Digo que hay muchas preguntas y pues se puede empezar por cualquiera. ¿Qué competencias municipales hay en estos momentos? Pues prácticamente ninguna. Hay que decir las cosas así de claras. Competencias propias del ayuntamiento hay muy poquitas. Lo cual no quiere decir que no se puedan hacer muchas cosas. Es decir, ¿yo qué primera medida tomaría? Pues respondiendo a esa pregunta, lo primero que haría sería lo que he planteado. O sea, abriría los comedores de los colegios 365 días al año para todos, ¿eh? No solamente los que están con problemas en estos momentos de poder comer, sino para todos los alumnos, ¿eh?, de infantil y primaria, los tendría abiertos 365 días al año. Eso no es una competencia propia del ayuntamiento, pero sí es una... O sea, se puede hacer y se puede conseguir el dinero para que eso esté funcionando y se pueda llevar hacia adelante. Por supuesto que aprovecharíamos ese dinero de la publicidad institucional para dedicarlo a cosas útiles, ¿eh? Y no gastarlo en cosas que no sirven para nada más que para bombo y platillo de algunas personas y de cosas que muchas veces no tienen ni sentido. En el caso de la hepatitis C, que planteaba la compañera directamente, pues lo que habría que hacer es ver cuántos afectados por la hepatitis C hay aquí en Leganés y si las instituciones oficiales no son capaces de proporcionarles las medicinas que necesitan, pues en estos momentos, que yo sepa, había 8 personas, si mal no recuerdo, en Leganés con hepatitis C. Pues tendría que ser el ayuntamiento el que tendría que tomar esa decisión, es decir, suministrarles esa medicina a esas personas para que no se mueran. Y eso se puede hacer, se puede hacer. Eso se puede hacer y no hay ningún problema. ¿Ya acabo? Bueno, pues ya acabo. De los cargos de confianza que se han preguntado, decir algo que ha sido una discusión bastante palpable dentro de todo Leganemos, y que al final lo que se ha llegado es a la conclusión de que sí se necesitan determinado tipo de asesores, porque nosotros no sabemos todas las cosas, ¿eh? Lo que no vamos es a coger y a meter en el ayuntamiento a una persona que es el primo, el hermano, el amigo, para no hacer nada, ¿eh? La persona que entre tendrá que entrar con un propósito, con un fin y con una función directa y claramente expuesta. Por supuesto, lo doy por supuesto, la verdad. O sea, alguien para que ayude en cosas muy concretas que son necesarias, porque no somos especialistas. Hay tantas cosas en un ayuntamiento que es imposible abarcarlas todas. Y no me enrollo, que me van a tirar loco. Muchas gracias. Ahora va Mercedes Condés. Bueno, me voy a dedicar solo a la educación, como ya habéis visto que la tengo. Tengo puesta, vamos. Yo creo que efectivamente la educación es lo principal que tenemos que cuidar desde Leganemos. O sea, si somos capaces de educar a nuestros hijos, a nuestros futuros vecinos, la empatía, por ejemplo, en una escuela laica, en una escuela integradora, en una escuela que enseñe valores, en una escuela que lo principal no sea el que seamos todos futuros economistas, sino que seamos todos futuras buenas personas, pues seremos capaces de, si empezamos desde abajo, a que dentro de 20 años esto no lo tengamos que plantear. Si hemos educado a nuestros hijos en el respeto, tanto de unos para de otros, en la solidaridad, dentro de 20 años no tendremos que estar buscando políticos honrados, porque seremos todos honrados y nuestros hijos serán los que nos enseñen a nosotros y serán los que nos quiten a nosotros del camino diciendo que ese no es el bueno.
Con lo cual, la educación es fundamental. Lo que pasa es que las competencias que tiene el ayuntamiento en educación son mínimas. Lo que tenemos que conseguir es que, igual que aquí en Leganés tenemos que votar a Leganemos, tenemos que en la Comunidad de Madrid votar al partido que nos represente también en el, con los mismos valores. Y igual de forma estatal, porque si desde el Estado y desde la comunidad no cambia la educación, desde el ayuntamiento podemos hacer poco. Eso sí, el ayuntamiento puede tener sus medidas y puede hacer talleres en educación para estos alumnos, tanto para los alumnos más pequeños como para los alumnos más medianos como para los grandes. Porque nosotros somos los primeros. Lo cierto es que al final serán nuestros hijos los que nos eduquen a nosotros. Porque nosotros ya tenemos tantas manías y tantos defectos que son ellos los que nos tienen que educar a nosotros. Ahora va el compañero José Manuel. Hola. A ver, bueno, respecto a lo de precisamente esto del el tema de la educación cívica, iba en esa línea principalmente mi intervención. Tenemos que educar en valores, y esto no solo se hace desde la escuela, eso es una responsabilidad social. Yo creo que hay ciertas cosas que se pueden impulsar desde las instituciones, pero claramente esa no es la fuente. Tenemos que hacer un cambio social, un cambio de mentalidad que empiece por todas nosotras. Respecto al tema de la rehabilitación del barrio, incluso lo voy a enlazar con lo de la publicidad institucional. Nosotros proponemos un plan, ¿vale?, para la rehabilitación de las viviendas, que lo necesiten, ¿vale? Hay mucha vivienda antigua, aquí en San Nicasio concretamente. Y queremos además reabrir el tema de las ayudas para poner ascensores y tal. Esto viene todo en el programa. Incluido queremos revisar esos ascensores, tenemos que ver qué suelo público tenemos, para dónde poder colocar los ascensores y además priorizar por las viviendas que más lo necesiten en base a los recursos de sus habitantes. Respecto a la rehabilitación del barrio, es cuestión, lo quería enlazar con lo de la policía, porque a mí me parece que es cuestión de prioridades. Claro, yo creo, personalmente creo que sale más barato tener a 20 albañiles, ¿vale?, en nómina en el ayuntamiento, que estén poco a poco rehabilitando, ¿vale?, mejorando las, o sea, haciendo obras de rehabilitación de nuestros barrios, mejorando los desperfectos, mejorando lo que haya que mejorar. Sin embargo, nuestro actual gobierno y los que le han precedido, pues tienen otras prioridades. Sus prioridades son hacer una partida enorme, ¿vale?, para gastarnos en publicidad en una compañía, una empresa amiga, seguramente. Por eso de hecho hay muchos vínculos entre la Gürtel y todas estas empresas de crear eventos y de publicidad, que demuestran esa vinculación entre los gobiernos que hemos tenido y esas empresas de publicidad. Ahí nuestros actuales gobernantes prefieren contratar a última hora a alguna empresa constructora que haga las obras muy, muy deprisa y muy caras, lógicamente, porque contratar a tanta gente para que haga todo muy rápido es más caro que tener que tranquilamente ir mejorando las cosas. Es el abandono y el, cuando ven la oportunidad de lucro, intentar lucrarse. Eso es una cuestión de prioridades. Si quieres el beneficio social o quieres el lucro personal. Nada más. Para responder a la compañera Ana. John, no te vayas, Cari, que te voy a contestar. Contéstame, que me estoy arruinando. Pero, venga. Esto va a ganar. Ana, que tú has visto. No, vale, sí. A ver, Marita. La contesto a Chon para que se vaya a servicio. Que estamos hablando de la ley de bases de régimen local, famosa, que se ha convertido en la ley 27 del 2013, racionalización y sostenibilidad de la administración pública, que tiene por punto culminante que tiene que estar todo supeditado al dinero. Entonces, ha quitado mogollón de competencias locales, entre ellas, bueno,
las competencias van por delegaciones propias, delegaciones que no son ni propias ni delegaciones, que son las autonómicas. Estamos hablando del artículo, por ejemplo, 28 de la Ley de Nacionalización, que quita competencias en sanidad, en educación, en servicios sociales y no sé si en vivienda, en mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio entraría dentro de las competencias y está una lucha. Una de las cosas muy importantes son los dos niveles que existen en la pedida de ayudas, por ejemplo, a servicios sociales. Hay dos cosas que a mí, por ejemplo, me llaman mucho la atención. Una, en que el primer nivel, para que tú puedas ir a pedir cualquier tipo de ayuda a servicios sociales, lo primero es que vas a la trabajadora social de tu municipio. Pues una de las cosas que a lo mejor quieren quitar es que tú no vayas en la primera cita, como el que va el médico, a servicios sociales del ayuntamiento de aquí de Leganés, sino que tendrías que ir a la Comunidad de Madrid. Eso, por ejemplo, esa sería una de las cosas. Otra de las cosas es que se está tocando un poco, por ejemplo, todo el personal de que trabaja en servicios sociales. A lo mejor ya no sería municipal, podría llegar a ser de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del día 1 de enero del 2016, o sea, la cosa urge. Ayudas de emergencia, las ayudas de ayudas en materiales, en programas, todo tipo de esas competencias pasarían probablemente a cortar, sobre todo a recortar y a pasar a la Comunidad de Madrid. No sé si te da un poco contestada. Sí. ¿Vale? Muchas gracias, guapa. De nada. De nada. Desde el papá lo estás tú. Lo de Paco, lo de la rehabilitación de los edificios, he tenido una experiencia porque fui secretaria de la comunidad mía de vecinos y tuve que mover tierra con Santiago para poder acceder a que pusieran un ascensor en la comunidad. Y fue bastante complicado, entonces está muy restringido, pero es verdad que tenemos un equipo en urbanismo en vivienda tremendo. Vale, ya, corto. Con lo cual, que sí que me parece una injusticia que hay personas que están esperando la ayuda todavía de lo del ascensor. De hecho, lo tienen concedido. Dos, educación, ya lo ha contestado la compañera. En cuanto al medio ambiente, compañero Jesús, pedagogía, consumo. O sea, yo creo que lo del consumo está muy ligado. Ir a la pastelería y a la panadería y que no te den tantos envases, que no te envuelvan el jamón york en un plastiquito, en otro plastiquito. Pedagogía a nivel de la calle, de cada uno. No, no te rías. En cuanto a lo de la publicidad, que José lo ha contestado muy bien. Y lo de los cargos de confianza. ¿Me permitís que lo lea literal? Porque es el artículo... Es que esto me parece muy importante. Sí, claro. Es el artículo 12 del Código Ético y dice algo así. Leganemos rechaza explícitamente el clientelismo y el enchufismo que ha proliferado en la política en los últimos tiempos y que en particular en torno al abuso... Es que no digo la gafa, ¿vale? En torno al abuso de las figuras de los cargos de confianza en los gobiernos y las administraciones públicas. Por ello, Leganemos renuncia explícitamente dentro del personal eventual que se pueda nombrar en la corporación local a las figuras de asesor, secretarios de alto cargo. Se limitará la utilización de personal eventual al mínimo estrictamente necesario y bajo criterios de transparencia, capacidad y cualificación. Lo que quiere decir esto que además... aquellos que resulten electos como cargo público contra las personas titulares de cargos políticos, que será personal eventual, serán designados por Leganemos o cualquier órgano de las administraciones públicas y aceptarán y se comprometerán lo primero a este código ético. Lo que quiere decir es que estarán supeditados y será un compromiso totalmente político, entre ellos la limitación del salario y sobre todo la capacidad que ellos tengan. No sé si te he dado por contestada, ¿vale? ¿Y nada más? A responder, compañero Oscar Hidalgo. Bueno, decir que con cualquiera de las preguntas y de las competencias que podamos o no tener, las competencias que no sean de nuestro ámbito, seguro que estaremos en la calle reivindicándolas con los y las personas, los colectivos
que haga falta, el tiempo que haga falta, y si tenemos que desobedecer leyes, desobedeceremos leyes para conseguir las propuestas o las reivindicaciones que sean necesarias con el tema de la educación, con el tema de la sanidad, etcétera, etcétera. Porque sí es verdad que son temas que se nos va delante de, en muchos casos se nos va del ámbito municipal. De igual manera, desde el 15M más o menos, hay una comisión de educación y una comisión de sanidad aquí trabajando en Leganés, que muchos miembros de ellos están trabajando, están colaborando también aquí en Leganemos, que tienen un trabajo muy avanzado con todo el tema de la educación y con el tema de la sanidad, y propuestas muy interesantes. No las voy a decir yo aquí ahora, pero hay material importante con ese tema. Con el tema de la rehabilitación, está claro que no podemos seguir con la política de ladrillismo, con la política de seguir construyendo cuando hay tantas casas vacías, es un sinsentido. Entonces, una empresa pública como Ensule, que tiene beneficios, lo que se puede dedicar es a rehabilitar los barrios, más viejos, los edificios viejos, y a la vez podemos crear puestos de trabajo y encauzar esta empresa hacia otras cosas que no sea solamente el tema de construir, que no tiene ya demasiado sentido. Bueno, con el tema del medio ambiente, está claro que lo que hace falta es concienciar, y sí creo que desde el ayuntamiento se pueden hacer políticas de concienciación bastante importantes, con el tema del consumo responsable y otros ámbitos. Yo creo que, por ejemplo, si queremos avanzar, bueno, hay una cosa que quería decir, si es verdad que no... a lo mejor no todo el mundo la tiene muy en la mente, pero que creo que si queremos avanzar hacia una sociedad más justa, debemos más justa y que no sea una sociedad sin violencia, tenemos que dejar también de ejercer la violencia hacia el medio ambiente y hacia los animales. Y creo que ahí municipalmente se pueden hacer muchas cosas sobre este tema. Pues rápido, porque hay poco tiempo y estaría muy bien que hubiese muchas más palabras, pero protagonistas hay más vosotros que nosotros que estamos en la mesa. Sobre la parte de la rehabilitación de edificios y viviendas en Leganés, yo creo que programa. En el programa se detalla claramente que esto generaría empleo, que se reinvertirían los beneficios del ESULE, que habría que regular a nivel municipal la inspección técnica de edificios y la titularidad y uso del suelo para poder rehabilitar los edificios, que además acometería un plan para instalar ascensores y instalar rampas de acceso, y además proceder a aplicar los planes de ayuda que no se han aplicado desde 2009. Sobre la publicidad institucional, es una auténtica vergüenza. En el Ayuntamiento de Leganés se gastan 80.000 euros todos los meses en publicidad institucional. De hecho, habéis visto cómo se están inaugurando incluso anuncios de obras que ni siquiera se han empezado. Han inventado un nuevo concepto, que es la inauguración con efectos retroactivos. Es bastante vergonzoso. La explicación de los cargos de confianza es muy sencillo. Nos negamos a colocar amiguetes y a convertir los ayuntamientos en un coto privado de los partidos políticos como se ha convertido hasta ahora. Ahora bien, no nos negamos a tratar de frenar boicots y sabotajes que puedan existir en determinadas áreas, pongo por caso el urbanismo, vete a saber por qué, donde nos encontremos con determinados directores generales que ya existen, nombrados por el PP, que serán los primeros que serán cesados en el próximo ayuntamiento, y tendremos que nombrar un director de servicio que aplique las políticas junto al concejal delegado del área. Sobre las competencias municipales, es cierto que hay recortes que se están fijando en los ayuntamientos, tanto con la deuda como con los cambios normativos. Se ha mencionado la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la reforma de la ley de bases de régimen local. Ahora bien, las competencias municipales que se han reducido son sobre todo en municipios de pequeña y mediana población. No afectan de la misma forma respecto a las competencias y a los presupuestos a un ayuntamiento tan grande como Leganés.
Este ayuntamiento tiene un presupuesto que no alcanza los 190 millones de euros y tiene una plantilla de excelentes profesionales de más de 1.600 trabajadores. Yo estoy convencido de que con ese material se pueden hacer muchísimas cosas. Además, lo primero que hay que hacer es cambiar los presupuestos, porque la losa principal de los ayuntamientos también está en cumplir el déficit presupuestario. Y los presupuestos de este año han ido vinculados, gracias a Montoro, a un plan económico-financiero que asfixia la aplicación de esas políticas a través de los presupuestos. Solamente en derechos reconocidos netos, es decir, en impuestos que el ayuntamiento debería cobrar y no está cobrando, no se recaudan 12 millones de euros. Seguro que se pueden financiar muchísimas cosas y que se pueden aplicar muchísimas cosas, pero por encima de datos y de temas concretos, yo lo que creo que este ayuntamiento puede hacer, y es muy importante y por eso sí que tiene competencias para hacerlo, es aplicar un plan de rescate ciudadano con todas las medidas de emergencia, de urgencia social, para los 100 primeros días que están en el programa electoral de Leganemos. Y eso es mucho y es muy importante. Y por último, también es un ejemplo de aplicación de competencias. En medio ambiente, las medidas de ahorro energético que se han comentado también son un ejemplo de lo que puede hacer el ayuntamiento. Y por último, ya de verdad, se ha preguntado por las primeras medidas que... La primera medida que haríamos si uno de nosotros fuese alcalde o alcaldesa, aunque a nosotros nos gusta decir que el mejor alcalde o la mejor alcaldesa es el pueblo, yo no tengo una, tengo tres, porque están nada más relacionadas entre ellas. En primer lugar, poner en marcha desde el primer minuto ese plan de rescate ciudadano. Se han mencionado las medidas del proyecto del defensor del menor. Me parece que sería lo primero que habría que poner en marcha. Hacer realidad todo el proyecto del defensor del menor como parte de la política municipal. Poner fin a los desahucios con el parque público de vivienda de alquiler que también tenemos en el programa. En segundo lugar, levantar todas las alfombras, auditar e investigar todas las cuentas, EMSULE, Legatec, la deuda, los contratos, para que quien la ha hecho la pague y además convocar a toda la población inmediatamente para que conozca estos datos y decida qué medidas se van a tomar. Y tercera cuestión que me parece fundamental, y lo digo también con lo de las competencias. Yo creo que en cuanto tengamos la alcaldía debemos convocar a los alcaldes de cambio, que estoy convencido que va a haber en toda la comarca sur, donde vivimos más de 1 millón de personas y tenemos muchísima fuerza organizada y hemos demostrado en el pasado y lo volvemos a demostrar de lo que somos capaces de hacer, y al próximo presidente de la Comunidad de Madrid, que estoy convencido que también estará a nuestro lado, para que nos pongamos a trabajar juntos en hacer el cambio realidad. Y ahora, por último, pasa a responder las preguntas Francisco José Mundo. Bueno, lo primero decir que el programa lo estamos elaborando todavía, está bastante avanzado, pero ahora queda una segunda ronda que es llevarlo a los barrios, donde la gente tendrá que aportar y tendrá que decirnos qué es aquello que le interesa más y en dónde nos hemos equivocado y señalar nuestros puntos fuertes. Totalmente de acuerdo con la rehabilitación de los edificios, no solo en el barrio de San Nicasio, sino en los barrios más deteriorados y la instalación de ascensores. Primero por justicia, porque la gente va teniendo una edad en aquellos barrios y empeora mucho la calidad de vida de las personas, y segundo por lo que han comentado algunos compañeros, de que va mucho en nuestra línea de generar empleo, porque el trabajo, el empleo, el poder tener un salario todos los meses con el que comer es uno de nuestros objetivos centrales. Tenemos el 25% de los parados en este pueblo sin subsidio de desempleo y me parece una medida fundamental, esta que estás enunciando, que la ha enunciado mucha gente, pero luego nadie la ha hecho. Entonces, será una de nuestras prioridades. Cuando se habla de educación, los compañeros conocen mucho más la educación, cómo funciona. Yo sí que quiero aportar una cosa más, no solo se educa en la escuela. Es decir, nosotros intentamos educar a ciudadanos. Intentaremos educarlos concienciándoles de que en su empresa tienen que defender un mejor convenio, de que en el barrio tienen que arrancarnos las medidas que convengan a los ciudadanos de ese barrio. Intentaremos convencerles de que participen en los presupuestos participativos, porque nosotros creemos en un ayuntamiento donde la gente participe, y eso es educación, fundamentalmente. Entonces, totalmente de acuerdo, compañero. Medio ambiente y sostenibilidad. Bueno, pues otra cosa en la que no soy experto, pero sí que puedo decir una cosa. Lo que no vamos a hacer es cerrar la fábrica de Fuenlabrada para que tengan que venir 300 camiones todos los días a Leganés a contaminarnos la ciudad. 300 camiones y 700 millones de toneladas contaminantes. Eso sí que te lo puedo decir. La deslocalización es algo que afecta muy negativamente al medio ambiente y a las personas también. Por lo tanto, intentaremos
mejorar en ese sentido. Intentaremos que aquí se consuma una parte importante de lo que se produzca. Se produzca una parte importante de lo que se consuma, perdona. Primera medida, preguntaba María, un clásico. Bueno, antes he dicho una, que he señalado que era barata. Como decía el compañero en una de las sesiones anteriores, también es una cuestión política, y es eliminar las calles que llevan nombres de fascistas que participaron en la represión. Porque es una cuestión política, porque no podemos consentir, no va a haber democracia mientras haya todavía personas enterradas en las cunetas. Ayer Eva me contaba que su abuelo todavía no lo habían podido sacar de Cuenca, estaba en una cuneta de Cuenca. Pues de eso estamos hablando, hay que hacer justicia en este pueblo, y esto es un símbolo, y los símbolos a veces hacen política. Pero hay otra cosa, y es garantizar el derecho a la comida, que es que también es bastante barata, y que... Creo que es una medida importantísima. Cuando hablaban de la publicidad institucional, este gobierno se ha gastado 80.000 euros en el mes de diciembre en publicidad institucional. Nosotros lo haremos a través de las asociaciones de vecinos, de sus revistas, utilizaremos formas que no cuesten tanto dinero y que en el fondo lleguen a la gente como con igual efectividad. Me he quedado sin tiempo, muchas gracias. Yo no quiero hacer preguntas, yo quiero hacer una aclaración, que esperaba que Mercedes, que estaba apuntado a la licitación, lo aclarara. No hay 8 afectados en el área de hepatitis, hay como muchísimos. Hay 60 y tantos. Y de hecho hay 60 y tantos que han recibido el tratamiento. Cuando lo que hay, que es un poco, que se diga a lo mejor, que solo hay 8, pues un poco, yo quiero aclarar eso. Fase 4, sí. Simplemente una aclaración porque yo... Perdona. Una aclaración porque yo he hecho esa afirmación. Una aclaración simplemente porque yo he hecho esa afirmación. En fase 4, y con prescripción del Sovaldi, solamente hay hecho que sepamos. Lo cual no quiere decir que los demás no estén, y, o sea, que hay más. Pero digamos que urgentes en estos momentos hay 8. Y después, según se vaya viendo, pues irá poniendo los medios para solucionar ese problema. Sí, 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 pero no en fase 4. Yo podría ir aquí a inscribirse y hacer una reclamación. Exactamente. Pero hay 50 y tantos. Sí, 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 sí. Fase 4, hay 60. Fase 4. A ver. Hay preguntas, hay menos alzadas que preguntas. Dos preguntas concretas. La primera, dirigida a la mesa y bueno, un poco también a todos, sería si os habéis planteado en el supuesto remoto de que no ganemos, ¿vale? Una política de pactos o coaliciones con otras formaciones de aquí de la mesa. Y la segunda pregunta sería. Si os habéis planteado un poco, yo trabajo en el Ayuntamiento de Anés, como decía Adrián, es una plantilla amplia, 1.600, 1.700 trabajadores aproximadamente. ¿Cómo van a ser las relaciones si nosotros ganamos a partir de ahora con el resto de la plantilla? Gestión, relaciones laborales, etcétera, etcétera, porque ahora mismo la verdad es que están un poco bloqueadas. Claro, si hay tiempo me callo, te da igual. Quería levantar la mano, un montón de gente y ahora no la levanto. Me gustaría saber cómo en este mundo que hay riqueza suficiente para que todo el mundo viva con dignidad, y sin embargo hay gente que se muere por ser pobre, se pueden llevar a cabo medidas desde el ayuntamiento, de repente contra leyes injustas, contra los intereses de la minoría, pero sobre todo lo que más me importa es cómo se van a defender eso. Yo solo una reflexión es que varios habéis dicho que la medida va a ser una auditoría. A mí me parece que eso lo dicen todos los partidos, porque siempre piensan que todo es una... Siempre hay cosas debajo y que todo es... Yo creo que... No digo que no haya que hacerlo, pero yo propongo que también planteéis
cómo se va a sacar mejor provecho a lo mucho que, a pesar de gobiernos como el de PP y gracias a las plantillas, los profesionales y el pueblo empujando durante muchos años para que haya servicios, funciona en este ayuntamiento. Porque no empecemos de cero, porque sería tirarnos un tiro en el pie. Yo creo que hay muchas cosas que funcionan y lo que tenemos que hacer es potenciar y corregir. Y no solo buscar la auditoría, que por cierto lo va a decir, hasta el PP va a decir que va a hacer su propia auditoría cuando ponga otro candidato. Vale, pues ahora empezamos al revés del orden anterior. Empieza Francisco José Muñoz. Dos minutos. Corto, ya. Bueno, pues empezando por la última. Evidentemente hay muchas cosas buenas que se han hecho en este ayuntamiento y no se trata de empezar todo de cero, porque si no sería el equivalente a no aprender de nuestra historia. Es decir, tenemos que construir sobre unas bases, habrá que corregir y habrá que mantener lo que sea válido. Ya sé que esto no es decir mucho, en 2 minutos no me da tiempo a entrar en lo concreto, pero vaya, las relaciones con la plantilla. Pues hombre, podía simplificarlo diciendo las relaciones con la plantilla van a ser buenas. La plantilla sabe que es una cuestión complicada. Nosotros, y esto no lo tenemos en programa, nosotros somos firmes defensores de los derechos de los trabajadores y consideramos que esos derechos y esos servicios y el mantenimiento de los servicios públicos se tienen que dar a través de trabajadores funcionarios. Por lo tanto, vamos a hacer una apuesta firme por la funcionalización de determinados servicios. Lo que pasa es que eso hay que enlazarlo con aquello que decíamos al principio, de que como no queremos ser como los de la casta, no vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Pero nuestra intención es potenciar esta plantilla, la plantilla municipal. Habrá que estudiar qué deficiencias hay en los servicios públicos y reubicar, aparte de la plantilla que no esté haciendo sus funciones o que no se vea, o que no sea, le podemos sacar más partido en otro sitio, donde cumpla mejor otras necesidades sociales. Esta sería más o menos nuestra posición. Y con el tema de los pactos, es otra pregunta clásica. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer una consulta popular si después de las elecciones necesitamos a otro partido para gobernar en el ayuntamiento. Y ya veremos, porque la casuística puede ser mucha y aventurarnos aquí a hacer una propuesta sin saber el contexto pues sería erróneo. Vamos a ganar. Bueno, política de alianzas. Lo vuelvo a decir, programa. Salir a ganar, por supuesto. Y salir a ganar además también con la vocación de acabar con el bipartidismo. Es decir, uno de los objetivos debe ser poner al PSOE en su sitio, igual que se ha hecho en Grecia. Por otro lado, no hay que permitir, si la medida de nuestras posibilidades está, que se repita un nuevo gobierno del Partido Popular, porque puede haber muchas combinaciones aritméticas que lleven a esto. Creo que si en nuestras manos está, no permitiremos que haya un nuevo alcalde o alcaldesa, vaya este en el puesto en el que vaya, del Partido Popular, y por supuesto, lo más importante, que los pactos postelectorales los decida la ciudadanía, llevando una serie de propuestas y escuchando a la ciudadanía, además en un proceso que debe ser una segunda campaña por nuestra parte, aunque sé que haremos un gran esfuerzo en la campaña electoral, después de las elecciones municipales, para que se vea también que no nos importa solamente el voto, sino que nos importa el empoderamiento de la ciudadanía, escuchar y decidir. Y sobre qué hacerlo en asambleas después de las elecciones municipales, por todos los barrios y tratar de que participen en ese proceso miles y miles de personas. Relaciones con la plantilla. Creo que hay que dejar trabajar, creo que escuchar mucho, creo que hay que acordar y hablar con el Comité Unitario de Trabajadores y creo que además hay que utilizar la institución, y además no seríamos los primeros que lo hacen, ni creo que los últimos, para rebelarse contra no solamente leyes injustas, se ha comentado anteriormente, sino medidas abiertamente injustas, como se hizo en su día con el recorte de la paga extra a los funcionarios, o recortes salariales que ha habido. Eso se ha hecho en la Diputación de Guipúzcoa, se ha hecho en determinados ayuntamientos de muchas provincias. Y sobre las auditorías y demás, creo que hay que marcar la diferencia con otros, y la marcamos en que queremos hacer auditorías ciudadanas. Es decir, a diferencia de otros, que a lo mejor tratan de gastarse una millonada para que venga una empresa vinculada, vete a saber a quién,
para hacer ese tipo de auditoría, nosotros debemos hacer una auditoría de carácter ciudadano, donde demos participación a las entidades sociales, a los movimientos ciudadanos, al movimiento vecinal, a la ciudadanía, y que auditemos entre toda la población y no solamente entre expertos, contando también con expertos, y de hecho hay movimientos sociales de bastante reconocido prestigio que se están dedicando ya a hacer esto. De hecho, la primera iniciativa internacional que hubo para la anulación de la deuda a nivel europeo está colaborando en la auditoría que ya se está empezando a hacer en el gobierno de Syriza en Grecia. Gracias. Bueno, pues muy breve, en la línea de los dos compañeros anteriores, un par de cosas. Con el tema de los pactos, si da la casualidad, no casualidad, si tenemos la mala suerte de al final de no ganar el ayuntamiento, que ya se ha dicho aquí que vamos a salir a ganar, será la, bueno, pues lo que se ha dicho, será la ciudadanía, en consulta con la ciudadanía, la que apoyará o refrendará cualquier pacto de cualquier con otros partidos políticos que pueda haber. O sea, las distintas opciones que pueda haber se pondrán encima de la mesa y entre todos y todas decidiremos. El escenario puede ser variopinto, entonces tampoco me voy a poner, nos podemos poner aquí a hacer un poco de política ficción, ¿no? Con el tema de las relaciones con la plantilla del ayuntamiento, como también se ha dicho, creo que, bueno, creo no, estoy seguro de que vamos a respetar, por supuesto, las condiciones laborales y de todos los trabajadores, pero por otro lado también tenemos que buscar la optimización de los servicios que se están dando al pueblo. Creemos que el ayuntamiento tiene que ser que el trabajo que se da a la ciudadanía, los servicios que se dan a la ciudadanía, tienen que ser lo más óptimos posible. Y para eso contaremos con los representantes de los trabajadores, con los mismos trabajadores, para ver entre todos de qué manera se puede mejorar y se puede avanzar en estos servicios. Ahora responde Ana Isabel Serrano. En cuanto a lo de los pactos, yo creo que ya lo han dicho mis compañeros, creo que estamos a lo que diga la Asamblea, y yo creo que en los supuestos que se puedan dar tendrá que ser la Asamblea la que decida lo que tengamos que hacer. La pregunta 2, que es lo de la plantilla que decía el compañero, y lo de los planes que funcionan dentro del Ayuntamiento, la voy a unir en una sola. Desde la experiencia como trabajadora en la Comunidad de Madrid, yo creo que una de las cosas con las que hay que contar es con valorar el trabajo que hace la gente. Valorar el trabajo, me refiero a que se pueda contar con las personas que están trabajando y que hacen bien su trabajo. Entonces, yo abogo por la implicación de los trabajadores, pero sobre todo por la valoración. Pongo un ejemplo. Yo, que trabajo con discapacitados, voy a una reunión con mis superiores donde ya están los acuerdos hechos, y donde van a cambiar de habitación a dos chicos, lo van a poner juntos y se matan. Entonces, ¿por qué no se cuenta con la gente con la que está trabajando? ¿Por qué no se pregunta a la gente que está llevando a cabo un trabajo? Yo creo que esto es muy importante, valorar lo que hace el trabajador y contar con el trabajador en la toma de muchas decisiones, sin que tú dejes tu cargo, sin que tú dejes tu... Pero, de verdad, contar con el apoyo y la sabiduría que tiene mucha de la gente que está trabajando. Vale. Y en cuanto a lo de la defensa de lo de las leyes injustas, voy a contar una anécdota de mi madre. Siempre el dicho es, joder, es que quien hace la ley hace la trampa. Y es que ahora es al revés. Quien hace la trampa va y hace la ley, o los decretos, leyes. Entonces, yo creo que la denuncia, por encima de todo, pero sobre todo si hace falta abogar por la desobediencia civil, por supuesto, desobediencia civil. Ahora vuelvo a ver. Gracias.
ya mis compañeros y compañeras han contestado la mayoría de preguntas. Entiendo que la última contestación de Ana iba en torno a la pregunta de Álvaro, pues la verdad es que no había entendido. Te iba a preguntar qué es lo que habías dicho para poder contestarte. Yo sinceramente creo, respecto a lo de los pactos, es que está clarísimo, como va a decir la Asamblea, pero por aportar, decir que aquí no solo tenemos una propuesta de cambio, de cómo construir la sociedad aquí en Leganés, cómo podemos influir aquí en Leganés. Me parece que esta aventura institucional también tiene una parte de respuesta frente a la agresión de las instituciones, frente a aquellos que han utilizado el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado para agredirnos económica y físicamente. Entonces ahí me parece que los pactos irán en esa línea, intentar frenar ese ataque que hemos sufrido. Me parece a mí algo básico, porque construir, bueno, yo creo que se puede hacer mucho desde este Ayuntamiento, pero podemos hacer más cosas como hemos venido haciendo todos estos años atrás, desde las calles. Pues, a ver, el tema de los pactos, partiendo con que vamos a ganar y no lo vamos a necesitar, pero lo plantearemos después, y el planteamiento es que tiene que ser la Asamblea quien decida, con lo cual eso lo tenemos bastante claro, no seremos nosotros, sino que seremos todos, será todo el Leganés quien decidirá con quién se pacta o no se pacta, pero vamos, como no lo vamos a necesitar, lo dejaremos aparte. Las relaciones de la plantilla con el Ayuntamiento, pues yo creo que es fundamental respetar sobre todo a los trabajadores, valorarlos y oírlos. Yo creo que es como en cualquier casa, o sea, el Ayuntamiento no deja de ser una casa grande, en la que hay mucha más gente, eso sí. Pero si queremos que funcione, tenemos que tener en cuenta a todos, a cada uno en su medida de sus posibilidades. Y si los trabajadores trabajan a gusto, pues el trabajo sale solo. No hace falta ni mandar, simplemente hace falta organizar. No tenemos que mandar a nadie si trabajan a gusto. Vale, voy a acabar. Me voy a centrar en la desobediencia civil. A ver, si las leyes o las políticas son injustas, no se tienen que acatar, hay que desobedecerlas. Y para que esa desobediencia sea efectiva, tenemos que estar todos de acuerdo. Si uno dice que no, no sirve de nada. Pero si en lugar de uno son 180.000 los habitantes de Leganés los que dicen que no a una ley, pues entonces la ley no se cumplirá y se podrá cambiar. Bueno, no hay mucho que decir, ya está dicho casi todo. Dos cosas, con respecto a la relación con los funcionarios, yo, si estoy en el Ayuntamiento, trabajaré con ellos como espero que ellos trabajen conmigo. En un entente cordial y de trabajo, fundamentalmente. Y yo creo que no tiene por qué surgir ningún problema. Con respecto a lo de las leyes injustas, pues lo ha dicho Mercedes, si son injustas hay que cambiarlas. Habrá que decidir cuáles son injustas o no, y qué significa eso. ¿Eh? Y si lo son, pues las cambiaremos entre todos. Y con respecto a los pactos, bueno, pues lo ha dicho muy bien María. Yo estoy en contra de que vuelva a gobernar el PP por encima de todo, pero tendrá que ser la Asamblea la que decida cuáles son los acuerdos con los que tenemos, a los que tenemos que llegar, si tenemos que llegar con otras fuerzas políticas a algún tipo de acuerdo. En cualquier caso, a mí me parece que es muy importante que se cambie un poco las políticas. Y esto lo digo a nivel personal, en los ayuntamientos. Es decir, los proyectos importantes hay que pactarlos entre todos los grupos políticos. Lo que no puede ser es que un partido decida un proyecto importantísimo, lo saque él solo, el siguiente llega, y después de haberse gastado 15, 20, 40 millones de euros, eso se eche atrás. Estas cosas hay que intentar empezar a hacer educación en democracia. Es decir, que todos participen, o la mayoría, a ser posible, para que esos proyectos al final beneficien a todos, que es lo que nos interesa en definitiva. Gracias. Bueno, no me voy.
repetir lo que me gustaría deciros por insistir es que en Leganemos estamos tratando de construir otra forma de hacer política, otra forma de gobernar en el ayuntamiento, y esa forma pasa por dos acciones fundamentales, que es esa construir esa confianza que queremos, que entre nosotros hemos logrado consolidar en muy poco tiempo por el solo efecto de haber compartido, discutido, votado, y al final haber llegado a acuerdos que nos permitan exhibir un programa, como podréis ver cuando esté terminado, ya lo podéis ir mirando, y sobre todo construir confianza de cara a vosotros. Pero no solo confianza para que nos creáis, que ojalá nos creáis, sino confianza para que colaboréis, seáis parte del proyecto y también os comprometáis con este proyecto, que no lo estamos haciendo para los de la mesa, ni los 31 candidatos, ni los X habituales participantes en el proyecto, sino que veáis esto como un proyecto vuestro. Para eso hace falta que nos creáis, hace falta que nos votéis y hace falta que hagáis publicidad para que nos voten otros también, claro. Eso es fundamental. Eso es todo. Muchas gracias. Antes de que todas nos levantemos y nos vayamos, recordar que el jueves 26 de marzo hay una concentración a las 6 frente al ayuntamiento. Es porque en el pleno se va a aprobar que se recompre la cubierta por 12 millones de euros. Y pedimos que la gente acuda. Se va a protestar a la hora del pleno. Luego, otra cosa de la que también tenemos que informar son las mesas de las primarias de Leganemos en las que vais a poder votar. Os podéis inscribir bien por internet en leganes.org o bien en la misma mesa, los compañeros y compañeras que estemos allí os podemos inscribir y votáis en el momento. El jueves 26 vamos a estar en la plaza Pablo Casals de 11 de la mañana a 8 de la tarde. El viernes 27 vamos a estar en el Paseo de la Solidaridad, que es la placita que hay con árboles pintados en el Centro Cívico Julián de Esteiro, de 6 de la tarde a 8 de la noche. El sábado por la mañana estaremos en La Fortuna, en la Avenida de la Libertad con Plaza La Fortuna, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Por la tarde del sábado estaremos en Arroyo Culebro, en la plaza Alcalde Manuel Luaces, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Y por último, el domingo estaremos todo el día de 11 de la mañana a 8 de la tarde en la plaza Parque Sol, que es la que está de la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Y bueno, muchas gracias por venir y esperemos que participéis todos y que ganemos otra cosa. Thank you.